informarles que el gobierno departamental, a través del Centro de Operaciones de Emergencia COED, con el apoyo del director del PISAE, con el apoyo de nuestros asambleístas departamentales, estamos haciendo un envío de alimentos para los municipios de Camiri, Lagunillas y Gutiérrez, que forman parte de la ayuda que el gobierno autónomo departamental viene brindando con relación a los efectos de la sequía que desde el año pasado está afectando a diferentes municipios de Cordillera. En esta oportunidad se están enviando 128 toneladas de arroz, 34 toneladas de harina, 40 toneladas de frijol, media tonelada de sal, haciendo un total de 203 toneladas o 4.434 quintales de estos productos. Estos van a ser entregados en Camiri, en la comunidad Itanambicua, mañana martes a las 9:30 de la mañana, en Lagunillas a las autoridades municipales a las 11:30 y en Gutiérrez también a las autoridades municipales a las 15 horas. De esta manera, este sería el último envío que estaríamos haciendo producto de todo lo que se adquirió como producto de las emergencias declaradas el año pasado y que fueron adquiridos estos productos en diciembre del 2010, con lo cual estaríamos, reitero, concluyendo este volumen de entrega producto de esa compra. Posteriormente, si las condiciones de sequía siguen o continúan en esta zona, ya eso merecerá otro trámite u otro proceso de compras para seguir colaborando. Tengo con nosotros al asambleísta justamente de la provincia Cordillera. En total, de todo lo que se ha enviado, fue aproximadamente 2,5 millones de bolivianos, con los cuales se adquirió este y la otra parte del producto que ya fue entregado desde diciembre hasta esta fecha.